¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál será mi misión en el mundo? Claro, somos personas normales. Trabajamos, tenemos familia, tenemos amores, tenemos amigos. Pero, ¿cuál es nuestra misión como cristianos? Eso vamos a aprender en el día de hoy. ¿Cuál es tu misión? Porque Jesús te la va a enseñar. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dice que nuestra misión es ser sal, una ciudad puesta en lo alto y luz para alumbrar. Cuando se refiere a estas personas, se está refiriendo pues, a los discípulos. Y me imagino que tú eres de los seguidores de Jesús, o sea, discípulo de Jesús. Y estos seguidores de Jesús ya los había nombrado. Es muy importante a veces la parte literaria de los textos, porque en el capítulo 5, este mismo, versículos 11 al 12, o sea, en el contexto de este texto, está diciendo, dichosos ustedes, los que son perseguidos, calumniados, los que son odiados por mi causa, porque van a recibir una buena recompensa. Acto seguido empieza a decirles a ellos, o sea, a nosotros. Ustedes son la sal del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor o pierde sus propiedades? En realidad, Jesús hablaba de la sal de su región. La sal de esa región era sacada del Mar Muerto. Y como no era tan pura, no era que se produjera de manera pues de la tierra, como nosotros la sacábamos, o hay veces del mar que también las traemos, pero había que ponerle cloruro de magnesio y otras cosas para que se salara y fuera sal de verdad. Resulta que esa sal, si no se utilizaba bien, si no se guardaba bien, perdía el sabor y las propiedades. ¿Y saben qué hacían con esa sal? La ponían en bloques en las entradas de las casas. Recuerden que todo era de tierra, que todo era muy empolvado. Entonces, al poner la sal como un bloque, quedaba perfecto para que la gente se hiciera un masajito y se limpiara los pies. Yo no creo que nosotros tengamos la intención de que alguien nos pisotee. Nada. Nosotros queremos ser sal para dar sabor, para complementar esta vida. Porque, ¿cómo es la comida si tú no le pones un poquitico de sal? Insípida. Y eso no queremos nosotros. Vamos a aprender mucho en el programa de hoy. Esa misión es universal, no solo porque todos estamos llamados, comprometidos, sino que es para todo el mundo. Y hay tres palabras dentro del texto que nos indican esa misión universal. Miremos, la tierra, el mundo y los hombres. O sea, no es para unos pocos, no es para ir a donde los que están más cerca. No, como dice el Papa, es para ir a las fronteras, a los límites donde están los hombres, el mundo, la tierra, que necesita de nuestra ayuda. Cuando hablamos de sal, podríamos decir que nuestra misión es a salar e iluminar. Pero no es eso. Se trata de ser sal y luz. No es que teóricamente vayamos a llevar el evangelio. No, es que nosotros somos ese evangelio. Nosotros mostramos cuál es el sabor de Cristo, la luz de Cristo. Habla también de una ciudad y dice una ciudad puesta en un monte alto.
Muchas de las ciudades antiguas, incluyendo Jericó, que es de las más antiguas de todas, y en la cual han encontrado en las excavaciones arqueológicas que tienen varios estratos. Entonces, Jericó es puesta como en la cima de una montaña, pero cuando hacen las excavaciones arqueológicas se dan cuenta que en realidad es que había una Jericó, encima hubo otra, después hubo otra, y a medida que iban pasando sucesos o que iban modificando la ciudad, la iban construyendo encima. Y por eso se iba haciendo una montaña. Pero las ciudades así construidas tenían su fin. Primero, porque se podían defender mejor, claro, estaban en la cima de la montaña y así podían visualizar sus enemigos, quién venía. Pero también es una ciudad que es para mostrarse. Cuando nosotros hablamos de esa ciudad, es importante que tengamos en cuenta dos textos. Uno del Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 2, versículos 2 al 5, cuando habla de esa ciudad de Sion, donde todos vendrán a ser enseñados, evangelizados, a contarles qué quiere Dios de nosotros y por dónde son sus caminos. Y además dice hermosamente, ilumínanos, Señor, en tu ciudad. Pero también está el texto del Apocalipsis en el capítulo 21, desde el verso 2 y siguientes, cuando habla de la nueva Jerusalén, esa donde Dios habitará en nosotros, Él será nuestro Dios. Y no vamos a necesitar luz de luna ni luz de sol, porque Él será nuestra luz. Cuando habla de esa ciudad, nos está refiriendo a Jerusalén. Aunque los judíos tenían ese referente, nosotros los cristianos sabemos que no se refiere específicamente a Jerusalén. Incluso ciudad es del griego polis y lo utiliza sin artículo, quiere decir que es indefinido. Esta ciudad, más bien para Mateo, es su comunidad. Su comunidad es referente de otros pueblos, es referente de otras personas. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la iglesia misma o nosotros como comunidad tenemos hacia adentro una fuerza centrífuga, digámoslo así, o sea, como que atraemos a las personas. ¿Pero por qué razón? Por nuestras obras. No se trata solo de hablar, no se trata solo de decir. No, Mateo está invitándonos, perdón, Jesús nos está invitando a que nosotros digamos, pero fuera de eso también hagamos. Igualito a Él. O sea, Jesús hablaba no solo a través de sus palabras, sino que hablaban también sus actitudes, sus signos de cercanía, de servicio, de amor, de misericordia. Por eso son tan importantes las obras de la misericordia que nosotros practicamos con los otros. Cuando hablamos de lámpara, bueno, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Pensemos un poco en eso, en esa imagen bella de que de pronto nosotros llegamos a un lugar que está oscuro. Y cuando entramos con la luz, lentamente el cuarto se va llenando de luz. De pronto todo vuelve a tener su contorno, su forma. ¿Y gracias a qué? A que nosotros hemos traído la luz al centro de esa habitación. Tal vez pensemos un poco en la época y eran unas casas que tenían una sola habitación. Ahí vivían, ahí estaba la cocina, ahí cosechaban y todo pasaba en una sola habitación. Pero habla de ponerlo sobre la lámpara, se le pone encima un selemín. Es,
extraño, ese texto es un poco, digamos, irónico o insensato, porque es que Selemín es un cajón de madera donde se medían los granos. No era para poner una vela. En realidad, las velas o la lámpara, que era muy bella, era una vasija de barro bellísima con aceite adentro y con una mecha. Era difícil de encender si no había otra encendida, pero mantenerlo pues era fácil. Y después, cuando uno quería apagarlo, simplemente era soplar, no tenía que ponerse el cajón encima. Pero lo que está expresando es, la lámpara no es para ocultarla, para que no se vea, no, precisamente es como la ciudad, para que se vea. Jesús se adelanta a la misión que nos dará al final del Evangelio. Ya cuando viene resucitado y se presenta ante los discípulos, les dice, vayan, bauticen a las personas, o sea, atráigalas, cuéntenle el Evangelio. Y además recuerden que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Mateo capítulo 28, versículos 16 y siguientes. Pero esta intención de bautizar, de hacer nuevos cristianos, a veces se nos confundió un poco en conquistar, en evangelizar de una manera un poco por las malas, así como conquistando tierras. Pero no se trata de eso y hemos vuelto otra vez, gracias a Dios, hemos vuelto al mandato de Jesús. Porque se trata de que nosotros hagamos buenas obras, así dice el texto. A través de nuestras buenas obras, los hombres glorifiquen a su Padre Dios, a su Padre del cielo. Veamos que ya hemos tratado este tema en el capítulo 6, versículos 1 y siguientes, el tema de no hacer las cosas porque nos vean. No, nosotros no hacemos las cosas para glorificarnos, autoglorificarnos. No, nosotros hacemos las cosas para que Dios se glorifique, que tu mano derecha no sepa lo que hace su izquierda. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque dice el padre David en su libro del comentario de Mateo, que hay un momento en que la vida habla más que las palabras. Yo recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta trabajando de la manera que trabajaba y creo que no tenía mucho tiempo para evangelizar. Cuando veo a los misioneros en África, en una cultura absolutamente distinta, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es su misión? Ser sal y luz. Y los ve uno trabajando en las huertas, cuidando a los enfermos, capacitando a los niños, jugando con ellos. Primero está la vida, o sea, primero es que me vean y cuando me vean se antojen de conocer a Cristo. Por eso, en nuestros medios no se trata de muchas palabras, sino que se trata de que nosotros reflejemos nuestra manera de ser Jesús-mente, ahí, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en medio de la oscuridad del mundo, de la tierra, de los hombres, nosotros reflejamos la luz. Cuando hablamos de misión, tenemos que ver misioneros.
misioneros que se ven en el Evangelio. El primero, Jesús. Jesús caminó y caminó y enseñó y se acercó y mostró a Dios de una manera nueva, distinta, a ese Padre cercano. Él fue el primero que se movió por todas partes porque era itinerante. Y a partir de su enseñanza, cuando escribe ya Mateo en los años 80, pues Pablo ya se había movido por todas partes, Pedro había llegado a muchas regiones, habían llegado a Asia, habían llegado a Roma. Yo que vi y supe de Santiago en España, o sea, el moverse y llegar a las periferias fue una manera de ser de los cristianos. Y eso lo vemos en Hechos, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, y como muestra como dónde fue que se fue expandiendo la noticia. Pero de parte de Jesús lo vemos en Mateo, en el capítulo 4. Él que expande su noticia por todas partes. Pero hay algo que tenemos que hablar. Al principio les conté que esta palabra en sí viene muy relacionada con el capítulo 5, versículos 11 y 12, o sea, con el contexto, como siempre les he enseñado, el contexto. ¿Qué hay antes de este texto? Ustedes que van a ser perseguidos, calumniados, es que eso pasaba, es que eso pasó. Y les voy a contar algo que es impresionante. En la época de las persecuciones, precisamente los cristianos eran más testimonio, porque eran libres, porque no estaban atados a nada, porque se sentían alegres por la vida, pero también alegres por la muerte. ¿Pero por qué? Pues por saber que la resurrección del Señor existía. Entonces, miren lo que pasó. En medio de las persecuciones, de las entregas de parte de los judíos, de los cristianos o de los romanos, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, era impresionante. Se podría decir que debían disminuir en número. Y por el contrario, a medida que los iban matando, ellos iban creciendo en número, iban captando más personas, iban contagiando esa manera de ver el mundo más libre, más tranquilo. No era un contar de los días como un reloj para llegar a la muerte. No, vivían cada día con una bendición y si eran entregados a la muerte, sabían que estarían en los brazos de su Padre con Jesús y en la resurrección. Este mundo en el que nos movemos, tan indiferente, tan alejado de Dios, tan apegado a las cosas del mundo, y nosotros ahí. Pienso que el dictamen, la misión que nos dio, que nos da Jesús al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 y siguientes, tiene que ver con ser bautizados y enviados a bautizar. ¿Pero qué es llevar a las personas a Jesús? A veces volvamos a decir, no con muchas palabras, sí con muchas acciones. No con muchos textos bíblicos, no con mucha cantaleta. Más bien con nuestro testimonio, nuestra manera de ser en el mundo. Eso es lo que verdaderamente va a llevar a los hombres a buscar si este se comporta de esa manera, ¿cómo será el maestro? ¿Cómo será él que ha cambiado la vida de esta persona? Que a pesar de que nosotros lo calumniemos, lo persigamos, nos burlemos de él porque no le gusta tomar, porque no le gusta involucrarse en situaciones paganas, él sigue ahí, feliz, libre, independiente, con esa
alegría, con esa luz, con ese sabor. El llamado es para todos nosotros. El llamado a ser sal y luz en el mundo es un texto que se repetía y se repetía en los textos antiguos. Los padres de la iglesia, ustedes están llamados a ser sal y luz en el mundo. Cuando recuerdo los pequeños o las pequeñas comunidades cristianas, las primeras, su testimonio era tan bello del amor. Dice, mírenlos cómo se aman. Ese era el testimonio de los cristianos, cómo se amaban, cómo se cuidaban. Incluso cuando una persona que era pagana caía en desgracia, era traída a una comunidad cristiana para ser curada, cuidada. O sea, ellos las obras que les enseñó a hacer Jesús las hacían mucho. Nosotros seamos así, que nos conozcan por nuestra manera de ser. Que lo de que digamos, o sea, que nuestras palabras sean secundarias, más nuestros gestos. Yo pienso que cualquier persona es digna de una palabra de consuelo, de una mirada tierna, de una compañía, de una actitud amorosa. Y cuando nosotros hacemos gestos que se parecen a los de Jesús, el que miraba a las personas y con solo mirarlas las sanaba. Esos gestos hacen que nosotros antojemos a los otros de ser cristianos. Porque si es al contrario, produce rechazo. No, indiferencia total, no quiero ser como esas personas. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que quiere llegar a lo profundo de tu corazón para que seas sal y luz en el mundo.